estamos escuchando su palabra, amén. Ya está en nosotros si no queremos aprovechar, pero en estos tiempos el Señor nos está hablando de diferentes formas. Nos está hablando a través de las aguas, a través de los vientos, a través de las señales, pero nos está hablando a través de su palabra, amén. ¿Por qué no le damos palmas al Señor por su palabra? Porque en estos tiempos el Señor nos está hablando. Dios bendiga también a los pastores invitados de otras congregaciones, que el Señor les bendiga. Sabemos que le servimos a un solo Dios, hermanos. Somos uno en Cristo Jesús, amén. Así que póngase sobre sus pies, hermanos, y vamos a predicar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, verso 23. Me confirman con un amén cuando lo encuentren en esta noche. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 23. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos dice a la letra: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme participantes de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Que Dios bendiga su palabra. Siéntese. A ver si me ayudan con un fondo, hermano. Gloria a Jesús. Siéntese, mis hermanos. Acomódese un ratito, ¿está bueno? Pero no para que se duerma, sino para que escuchemos palabra de Dios. Solamente un favor les pido, mis hermanos. No anden saliendo, por el amor de Dios. Hemos venido a escuchar su palabra. A la hora de que usted come, ¿verdad que usted no se levanta cada ratito, hermanos? Cuando se trata de comer, usted come y disfruta los sagrados alimentos. Pero hoy en esta noche vamos a disfrutar el alimento espiritual, que es su palabra. Dijo Jesús: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí no va a hablar el hombre, aquí no va a hablar la mujer, aquí va a hablar Jehová Dios de los ejércitos. ¿Alguien cree que el Señor no va a hablar a través de su palabra en esta noche? ¿Alguien lo cree, hermanos? Entonces abra un momento sus oídos a la voz de Jehová. Que seamos, hermanos, hacedores de la palabra de Dios. Que no seamos oidores olvidadizos. Por eso algo dijo Pablo: que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si quieres que tu fe se aumente, pon atención a la palabra de Dios. ¿Quieres ver un milagro? ¿Quieres que tu fe empiece a crecer? Hermano, solo métete con Dios. Dice la Biblia, hermanos, que a través de la fe podemos agradar el corazón de Dios. ¿Alguien quiere agradar a su Señor en esta noche? ¿Alguien quiere agradar a su Señor? Amados hermanos, dice el Señor en su palabra que en la vida espiritual estamos en una carrera. Pastores, evangelistas, ministros de alabanza, cantantes solistas, jóvenes, señoritas, todos estamos en una carrera. Todos estamos corriendo, hermano. ¿Y sabe para qué? Para tener nuestro encuentro personal con Jesucristo. Para ver un día el rostro de nuestro Señor. Pero algo dijo el apóstol Pablo, hermanos. Y esto hago por causa del Evangelio. ¿Qué hizo Pablo, hermanos?
soportó las dificultades, fue perseguido, fue, hermano, abofetado, fue encarcelado por causa del evangelio. Hoy el cristiano, hermano, solo con una pequeña prueba ya no quiere venir a la casa de Dios. Solo porque le ha tocado una enfermedad ya no le quiere buscar a Dios. Pero hoy yo te digo, hermano y hermana, esfuérzate y sé muy valiente. No temas, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que tú vayas, la mano poderosa de Dios está contigo en esta noche. ¿Alguien lo cree, mis hermanos? El Señor, hermano, puso un ejemplo y Él dijo: no se dan cuenta los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. La mentalidad, hermano, de un corredor dice: me preparo. La mentalidad de un corredor dice: me entreno, porque yo quiero llegar a la meta final. Yo quiero llegar en el primer lugar. Yo me quiero llevar el premio. Yo quiero llevarme el premio. Yo quiero llevarme esa corona corruptible. El corredor, hermano, nunca dice: hoy yo no tengo tiempo de entrenar. Hoy yo no tengo tiempo de entrenar. No tengo tiempo de ejercerme. No tengo tiempo. Hoy voy a comer alimentos. Voy a comer alimentos para que mi cuerpo se destruya. No, 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 hermanos. El corredor se prepara. El corredor se alista. El corredor, hermano, dice: yo voy a luchar, yo voy a esforzarme, porque quiero llegar a la meta final. El corredor físicamente, materialmente, pero si hablamos en la vida espiritual, el cristiano tiene que prepararse. El cristiano que tiene que ejercerse. El cristiano, hermano, tiene que prepararse. ¿Para qué? Para llegar a la meta final y poder decir, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que Dios tiene preparado a todo aquel que le es fiel a Jesús. El cristiano, hermano, se prepara a diario. El cristiano no solamente se prepara cuando viene a la iglesia, no solamente ora cuando vienen los cultos, no solamente ayuna cuando hay ayuno en la casa de Dios. El corredor, hermano, se prepara. Está en su casa, está en la iglesia, está donde está. Se prepara porque dice: mi meta es un día ver el rostro de Dios. Yo me esfuerzo, yo lucho, yo peleo la buena batalla, cueste lo que cueste, haya luchas, haya pruebas, haya enfermedad, haya procesos. Yo me levantaré, yo pelearé la buena batalla. Ay, rama y soja, y hay aquí anda rama, rama, so. Porque el corredor, hermano, todo el tiempo tiene la mentalidad de decir: yo quiero esa corona incorruptible. Alguien dirá: hermana, es que la carrera donde estoy llevando hay obstáculo. Me señalan, me critican. Una hermanita hoy llegó a mi casa y me dice: hermana, ¿por qué yo le predico al Señor? Hermana, ¿por qué yo le sirvo a Dios? Cuánta lucha, cuánta prueba que viene sobre mi vida. Y yo le decía a esta mujer: hermanita, le decía, no te preocupes, es porque Dios tiene preparado algo grande y poderoso para tu vida. Si hoy te critican, si hoy hablan mal de ti, no te preocupes, Dios te está preparando para llevarte a otro nuevo nivel. Alguien dice amén. Todo el tiempo, hermano, está ahí. En la carrera, hermano, no es color de rosa. En la carrera, hermano, va a haber tentaciones.
En la carrera muchos se te van a acercar y te van a decir: hombre, ¿para qué vayas al culto? ¿Para qué le servís a Dios? Mira, el pastor no te recompensa. Mira, la sierva, la presidenta, no te apoya. Ya no vayas a la iglesia, ya no le sirvas a tu Dios. Pero déjame decirte, hermano, es que tú no veniste a servir al hombre, veniste a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que te ha dado la vida, aquel que te ha dado las bendiciones. Es por eso que le sirves a Dios con todo tu corazón. Y aburrido es ir allá con los evangélicos. Escucha, hermano, hombre, venite mejor, vanos un rato al mundo. Señorita, no vayas a la iglesia. Ay, ay, es aburrido. No, hermanos, no hay nada más hermoso que precioso que estar en los caminos de Dios. Escuche, en el evangelio se sufre, pero también se goza. En el evangelio uno llora, pero también disfruta la presencia de Dios. ¿Alguien disfruta la presencia de Dios en esta noche? Entonces no te quedes a medio del camino. Hermanas, que cuesta servirle a Dios. Entre más busco a Dios, es lo que dice el cristiano, entre más busco a Dios, hermana, es cuando el enemigo se levanta contra mí. ¿Alguien quiere recibir buenas noticias? No, 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 alguien quiere recibir buenas noticias. Pero vengo a darte una buena noticia de parte de Dios, que dice: someteos a Dios y resistan al diablo, y el diablo huirá de vosotros. El diablo huirá, la enfermedad huirá. Oh, ¿sabes por qué? Porque el Todopoderoso está a tu favor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Muchos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Muchos quieren la salvación, pero son pocos los que se van a salvar. Muchos van a la iglesia, muchos son evangélicos, muchos vienen a calentar una banca, pero son poquitos los que se esfuerzan para estar con su Señor. Dijo Jesús: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿En qué posición estás, iglesia? ¿Estás en los llamados? Pues estás perdiendo tu tiempo. Pero si estás en la posición de los escogidos, seguí adelante. Jesús lo dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Por eso Pablo dijo: de todo me abstengo, del pecado, de la idolatría, de la fornicación. Hermano y hermana, en la carrera te van a tentar, en la carrera el enemigo te va a seducir, en la carrera va a venir procesos, en la carrera que tú llevas, hermano, la gente no te va a animar, la gente te va a desanimar, tu familia, el lugar que te apoya, te desanima, el lugar que tus padres, joven, señorita, te dice: amigo, vamos a la iglesia, te va a dar la espalda. Pero dice el Señor en su palabra: aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo ello Jehová Dios te recogerá. Hay hermanas que yo quiero que me animen, hermanas que yo quiero que me den una palabra de ánimo, hermanas que como me critican. Un árbol que tiene fruto lo golpean. Un árbol que tiene buenos frutos le ponen palo, le tiran piedra. Un cristiano que tiene frutos y que está bien parado delante de la presencia de Dios, le golpean. Un árbol que no tiene frutos, un cristiano que está mal, está torcido, que tiene un pie en el mundo y tiene un pie en el evangelio, Satanás no lo toca.
Aló. Pero un cristiano que está bien. Escuche. Por eso lloras, hermana. Por eso derramas lágrimas. Por eso dices, Señor, ya no quiero. Pero sabes que lo que Dios te avanza. Esfuérzate. Sé muy valiente. Ya no aguanto, hermana. Cuesta. Cuesta andar en el evangelio. ¿Quién dijo que es fácil? Jesús lo dijo. San Mateo capítulo 16, verso 24. Les dijo a sus discípulos que todo aquel que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Todo lo que aquel que quiera seguir a Jesucristo le va a decir no al pecado, pero le va a decir sí a Jesucristo. Le va a decir, ahorita no tengo tiempo para ti adulterio, solamente tengo tiempo para orar en la presencia de Dios. Hermanas, escuche, levante un momento sus manos. Las mujeres que son chismosas, escuchaste que tal vecina se le murió el pollo, el chompipe. Escuchaste que a la Juanita le robaron el marido. Pero la mujer, hermano, que dice la Biblia que se abstiene a todo pecado, que se aparta de todo pecado, no va a tener tiempo para escuchar chismes, va a tener tiempo de escuchar su palabra. Aquel hombre que es de Dios, hermano, no va a tener tiempo para escuchar música mundana, va a tener tiempo para adorar a su rey. Y le va a decir: me consagro delante de tu presencia, quiero vivir una vida de santidad, oh, delante de ti, Jesús. De todo se abstiene. Niéguese al pecado. Escuche, hermanos. Cuando tú sientes que ya no puedes, Dios está contigo. Escuche. Siervos, ministros. Alguien dijo: es que los ministros no pasan procesos. Es que los ministros solo viven una vida de color de rosa. No, 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 no. A veces los que nos sometemos más a Dios es cuando el enemigo nos ataca más. Pero Jesús dijo: gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande allá con Cristo. Nuestro galardón es grande allá en los cielos, hermano. ¿Alguien cree que nuestro galardón es grande? Aunque en esta tierra pasas dificultades, aunque en esta tierra, hermano, no te quiera, pero hay alguien que sí nos quiere. Un día una hermana me dijo, estuvimos por San Marcos, y esta hermana me dijo: hermana, usted siendo sierva de Dios, escuche, y eso a mí no me interesa. El hecho que yo le predico a Dios no me da y ni me quita, no me hace más ni me hace menos. Y me decía: hermana, usted siendo sierva de Dios, caminando en este lodo, parecíamos caballos en el lodo, hermano, chipa, chipa, chipa en el lodo. Y cabal en ese entonces estaba lloviendo fuerte. Yo le decía yo a la hermana: hermana, usted no tiene la culpa. Gracias a Dios que hay lluvia. Gracias a Dios que Dios envió su bendición. Y sabe, hermano, esta palabra penetró en mi corazón y me dijo: hermana, usted ahorita está caminando en las calles de lodo. Escucho. Está caminando en las calles de lodo, pero llegará un día donde va a caminar en las calles de oro y mares de cristal, donde no hay necesidad del sol, porque el Señor estará iluminando ese lugar. Por eso,
eso, hermano y hermana, tú que le estás sirviendo a Dios, servile de corazón. No le sirves a Dios por interés. Si tu esposo no quiere servirle a Dios, deja a tu esposo, servile tú al Señor. Hermanas, que mis hijos son tropiezos, mis hijos están dando mal testimonio, hermana, y yo predico a Dios. Y yo soy pastor de la iglesia, pero por causa de mis hijos que dan testimonio, ay, yo te digo, hermano, déjalos. Si no quieren servir al Señor, no les sirvan al Señor, pero tú esfuérzate, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Es que la salvación es individual. Si tú te esfuerzas, si tú luchas, si tú soportas, como dijo el Señor en su palabra, Santiago capítulo 1 verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido todo, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dichoso eres, dichoso eres, hermano y hermana. No dejes el ministerio, no dejes el talento, porque dice la Biblia, hermano, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Pero Pablo dijo: corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que corre, hermano, no corre porque quiere correr. Todos los que estamos acá tenemos un objetivo. Y escucha, hermano, ¿cuál es nuestro primer objetivo? Número uno, hermano, nuestro primer objetivo es nuestra salvación. ¿Cuántos quieren ser salvos, hermano? Muchos quieren la salvación, pero no quieren dejar el pecado. Muchos quieren la salvación, pero no quieren dejar la envidia. Quieres la salvación, pero todavía, hermano, estás en el pecado. Arrepiéntate, porque ya Jesucristo pronto viene. Y Él se va a llevar a una iglesia santa. Se va a llevar a una iglesia sin manchas y sin arrugas. A una iglesia que se está esforzando. Hebreos capítulo, dice la palabra del Señor, hermanos, capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación grande? En medio de tu carrera, no descuides tu salvación. En medio de tu carrera, hermano, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. En medio de la carrera, hermano, no retrocedas. El escritor de Hebreos dice: nosotros no somos de los que retrocedemos y que volvamos atrás. Nosotros somos los que avanzamos y miramos para adelante. Y siempre poniendo nuestra mirada en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. No te quedes. No te quedes a medio del camino. Lucha. Esfuérzate. ¿Para qué? Para obtener la salvación. No nos deslicemos, dice la Biblia. En otras palabras, no nos dejemos mover. ¿Qué quiere el enemigo? Sabe, hermanos, Satanás no está con aquellos que están en el pecado. Satanás no está atacando a aquellos que están, hermano, en una cantina. Satanás está dentro de la iglesia. Amén. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque quiere destruir al pueblo de Dios. Pero dice el Señor en su palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
Nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios, pero creemos en el nombre de Jesús que Dios nos da la victoria. ¿Alguien cree que el Señor no va a dar la victoria, mis amados hermanos? Entonces esfuérzate por tu salvación. Toca a tu hermano que está a la par. Toca a tu hermano que está a la par y dile: hermano, esfuérzate por tu salvación. Vamos, dile. No tenga miedo, hombre. Esfuérzate. Número dos. Nuestro segundo objetivo, hermanos, es obtener la corona incorruptible. Ay, hermanos. ¿Sabe todo lo que estamos haciendo en la obra de Dios? No es en vano. Tiene su recompensa. Llegará un día donde el Señor te va a decir: oh, buen siervo fiel, oh, buena sierva fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Vi tu esfuerzo, mi hijo. Vi tu esfuerzo, mi hija. ¿Sabe, hermano, cuánta gente le dice al Señor: te amamos? Pero muchas veces le dice de labios y no lo demuestra con hechos. Amar a Dios, hermano, no solamente decirle de labios, sino demostrar con hechos y servirle a Dios con todo el corazón. Haya frío, no haya frío, haya lluvia, no haya lluvia, haya procesos o no haya procesos, le vamos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuánta gente, hermano, sabe. Y sabe, yo eso lo digo, hermano. Por eso lo que usted canta, viva lo que cante. Nosotros los que predicamos, predicadores, pastores, lo que predicamos, vivamos lo que predicamos. Yo eso le digo por experiencia propia. ¿Para qué, hermanos? Para obtener la corona incorruptible. Número tres, hermanos, escuche. Escuche esta palabra. Estamos corriendo con el único propósito de obtener el galardón. ¿Cuántos quieren ser premiados de parte de Dios? Ah, pero ¿para qué llegar ese día, hermanos? ¿Sabe? Cuando tú le sirves a Dios acá en la tierra, Dios te va a premiar. ¿Cuántos son bendecidos? Ah, hermana, yo no soy bendecido porque no tengo ningún quetzal en la bolsa. Con el hecho que tienes vida y tienes salud y respiras el aire, es una bendición de parte de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que Dios había recompensado a una mujer llamada Sunamita. Dios le dijo: el próximo año que viene abrazarás a un hijo. Y sabe, hermano, esa mujer era una mujer estéril. Era una mujer que, hermano, que no daba fruto. Era una mujer, hermanos, donde había sequía sobre su vida. Pero cuando Dios promete bendecirte, lo promete, porque Él no es hijo de hombre para que mienta. El hermano, en lo que Dios promete lo cumple, dice su palabra. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre y de todos los siglos. ¿Alguien le puede aplaudir a su Señor? Si eres premiada acá en la tierra y escuchas la palabra, escucha esta palabra, hermanos. El Señor nos dice: y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano y hermana, Dios te va a recompensar según tus obras, según lo que hayas hecho sobre la faz de esta tierra, sea bueno, sea malo. Recuerda que todos llegamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Hermano, ya se va a terminar este año. Yo no sé cómo le has servido al Señor este año, pero si le serviste a medias,
Hoy, hermano, tienes que hacer una promesa con el Señor, de tomar la decisión y decir que el próximo año que viene, Señor, prometo servirte, prometo buscarte, prometo, Señor, adorarte con todo mi corazón. ¿Alguien se quiere levantar para adorar a su Señor? Entonces, iglesia, sírvale a Dios con todo tu corazón. No te quedes a medio de la carrera, no te quedes a medio del camino. Esfuérzate en el nombre de Jesús. ¿Alguien se quiere esforzar? ¿Por qué no se pone un momento sobre sus pies? Ponte un momento sobre tus pies. Yo no sé qué es lo que ha llegado sobre tu vida. Yo no sé qué es lo que ya no te deja avanzar. Quizás hay momentos que te has rendido. Le has dicho a tu amado, Señor, ya no quiero más seguir avanzando. Hoy tu Señor y te dice, solo esfuérzate. Hoy solo tu Señor y te dice, vamos, tú puedes. Oh, yo estoy contigo. Hoy yo estoy contigo, te dice tu amado. ¿Por qué no levantas un momento tus manos? Vamos, iglesia, levanta un momento tus manos hacia la presencia de Dios. Y le dices a tu Padre en esta noche, no importa el sufrimiento, solo quiero alabarte. Alabarte todo el día con un corazón libre. Alabarte siempre así. Aleluya. Quiero alabarte así, glorificarte. Permíteme, Señor. A veces los procesos son tan difíciles. Pero escucha, que en medio del desierto Dios te va a sacar. El desierto no te va a destruir. El desierto no te va a matar. El desierto solo te está preparando para llegar a la tierra prometida. Vamos, iglesia, solo pide fuerzas. Vamos, iglesia, solo pide fuerzas. El Señor te está tocando. El Señor te está llenando con su presencia. Él lo dijo, y yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, oh, sino que enviaré al Consolador. Enviaré al Consolador, quien es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo os guiará toda verdad. Vamos, iglesia. Solo esfuércate. Pastores, solo esfuércense. Siervos y siervas, solo esfuércense. Oh, viene más, viene más, viene más, viene más. Tú que viniste enfermo, tú que viniste con una enfermedad en tu cuerpo, solo declárate sano. Solo declárate sana. Tú que viniste con este dolor de cabeza, ahí está pasando la mano de Dios. Ahí está pasando la mano de Dios. Está pasando la mano de Dios. Vamos, hermano, está pasando la mano de Dios. Vamos, hoy es tu noche. Hoy es tu noche de tu milagro. Hoy es tu noche de tu milagro. Vamos, recíbalo. Vamos, recíbalo. Irrabasó. Irrabasó. Es tu noche, es tu noche, tu noche. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia, hermano, se desata toda cadena. Hoy te vas a ir a tu casa libre. Te vas a ir a tu casa libre. Suelta las cargas que tienes. Que lo que te atormenta, que lo que te agobia, que lo que te debilita. Vamos, sacúdete en esta noche. Hay poder, hay poder, hay poder. Oh, gracias. Oh, gracias, Espíritu Santo. Estás sanando. Estás liberando. Estás restaurando. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias.